ya rechazar la actual propuesta que ha realizado para continuar gozando de los derechos televisivos de las eliminatorias o de las siguientes eliminatorias, Estados Unidos, México, Canadá. Al mismo tiempo se ha decidido la explotación de la transmisión de los 9 partidos que jugamos de local como selección boliviana a partir del mes de septiembre. También se ha tomado la decisión de ya activar el canal de fútbol boliviano, que va a ser el canal donde se va a transmitir a futuro la división profesional, la división femenina, futsal, fútbol playa y fútbol de selecciones inferiores, más el fútbol de la división aficionados. Después se ha brindado un informe jurídico legal donde se ha aprobado todo lo referente al informe jurídico legal. También se ha aprobado la adquisición de un generador para el Hernando Siles cuando la selección boliviana dispute los partidos de eliminatorias. También tenemos un informe, se ha brindado un informe de todo lo referente al VAR por parte de los especialistas, de los responsables. Se ha recibido también algunas sugerencias, se ha recepcionado también de igual manera inquietudes, y por parte de la Comisión VAR se ha expuesto al Pleno las determinaciones que se han tomado en cuanto a implementación de un software tecnológico y el asesoramiento también de árbitros con experiencia, con dilatada experiencia, que están trabajando en el extranjero para que puedan asesorar y dar soporte a nuestro equipo en VAR y también en árbitros de campo. Básicamente ese sería el desarrollo del Congreso.